Abril y yo, miren, andamos súper divertidos y sobre todo esperando las mejores festividades que se aproximan. Y qué mejor que en Villa Unión le damos la bienvenida a parte de las candidatas de esta máxima fiesta del pueblo mágico que es Villa Unión. ¿Cómo están? Bienvenidos, Cristian Páez, con nosotros. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Kenia, muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias también a la producción por recibirnos nuevamente. Estamos muy felices a un año de que estuvimos aquí. Es correcto. Muy feliz nuevamente de presentarles a las candidatas que nos representarán durante estas máximas fiestas 2024 y pues aprovechar para invitarlos nuevamente que se sumen a la diversión, la alegría de nuestro pueblo. Toda una tradición, como bien lo comentan, y este año realmente la fiesta ya está esperándolos porque tenemos las fechas ya pactadas, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué día se va a realizar el carnaval? Prácticamente ya estamos a dos semanas. El carnaval de Villa Unión es del 30 de marzo al 2 de abril. ¡Qué nervios! Ya tenemos la elección de las reinas el día domingo 24. Ok. Ajá, y pues nos estás presentando a lo que es parte ahora el elenco femenino de lo que viene siendo el carnaval, las candidatas a reinas y las candidatas infantiles. Véanlas. Así es, ellas bien a gusto, bien coquetas aquí. Empezamos a presentarlas porque vean qué belleza llega hasta su pantalla, porque sí, hasta las pequeñitas dijeron, tenemos que estar ahí a presentarnos y que toda la familia en Villa Unión nos vean, así es que pasamos por acá el micrófono para irlas presentando a cada una de ellas. Que de allá hacia acá para que se vaya cerca. A ver, pequeñitas. Primero las niñas. Primero sí, las niñas. Bueno, vamos, para que se te quiten los nervios, que en el corte me dijiste que estás bien poquito nerviosa. A ver, toma el micrófono y dile a la gente tu nombre y tu edad. Pues mi nombre es, soy Adriana Barrio Sureña y tengo 6 años y estudio en la escuela, esto es una matutina en primero A. Mándale un saludo a tus amiguitos de la escuela. Un beso, mándale a todos tus compañeritos de la escuela. ¡Qué hermosa! Eso, ¿quién te dijo o tú quisiste participar para Reina? Pues yo quise participar para Reina del Carnaval porque Reina del Carnaval ha sido un sueño mío ser desde chiquita, un sueño. Ay, ah, desde más chiquita, hoy, desde pues. Bien chiquita, ¿cómo crecen las criaturas? A ver, vamos aquí a un ladito. ¿Tu nombre, princesa? Buena. Días. Buenos días. Sí, creo que es de días. Buenos días. Me llamo GBT James, tengo 6 años y soy poradosa. La porra rosa. A ver, ¿a ti quién te animó a concursar? Pues yo solita. Ella sola para eso. ¿Y tú qué color es tu porra? Verde, porra verde. O sea, rosa y verde para que ustedes, si quieren ir allá al mitote, ya se vayan preparando su outfit para que apoyen a su candidata favorita en el caso de las reinas infantiles. Ahora vamos con las señoritas. Pasa el micrófono a tu compañera. Hola, buenos días. Espero que tengan una mañana agradable. Mi nombre es Linda Princesa Flores Camacho y pues soy candidata a reina del carnaval de Villa Unión. Tengo 19 años de edad y actualmente estoy cursando cuarto semestre en la licenciatura de enfermería. ¿Qué tal? Y también contamos con el apoyo de toda la familia. Sí, claro, sí, también de amigos, y también personas que no imaginaba que iban a apoyar, también han estado presentes en todas las manifestaciones que han pasado desde el inicio hasta ahorita. De eso se trata, que se sigan sumando. Así sobre todo es. Que vamos a comentar más adelante que ya hubo manifestaciones, ya vimos fotografías de siempre guapas, pero ese ya que va, claro. Se lucieron. A tu izquierda, ¿quién nos acompaña también? Ah, no dijo el color de su porra. Ah, el color de la porra. Bueno, el color de mi porra es color amarillo y los espero a la gran final, día 24 de marzo. Ya ven, ahora. Muy buenos días. Muy buenos días. Soy Lilian Itzel Manríquez Peinado, tengo 17 años de edad, curso el sexto semestre en la preparatoria UAS Villa Unión, soy porra naranja y los espero este domingo a la gran final. No falten. Ahí estaremos. Muy buenos días. Mi nombre es Marcamila Osuna Lizárraga. Cuento con 15 años de edad y actualmente curso primero de preparatoria. Pues las manifestaciones hasta ahorita las hemos vivido a lo máximo. Para mí han sido pues momentos que nunca voy a olvidar porque pues yo con mis compañeras me he divertido, hemos vivido muy bonitos momentos y experiencias. Los invito a la gran final que será el próximo domingo 24 de marzo y pues mi porra es morada.
Muchas gracias. Excelente, muy bien. Excelente. Hay que apoyarlos, que eso se va a poner sorprendente. Y Cristian, se vive esa unión de nuevo. Qué bonito ver que es un gran equipo que conforman cada uno de ellos. Y obviamente el expresar la diversión, el expresar la magia que se vive en estos momentos. ¿Qué ha sido también para ti esta experiencia? Claro que sí, Kenia, muchas gracias. Sí, como desde un principio nosotros les comentamos a ellas como candidatos, ¿no? El respeto siempre es lo primordial. Yo creo que es parte importante de inculcarles los valores, no solamente de casa, sino también practicarlos. Y qué mejor esta contienda, practicar los valores que se vienen desde casa, ¿no? Y pues invitar a todo nuestro pueblo también a que vivamos las fiestas con respeto, a que vivamos las fiestas con alegría, con esa armonía que nos caracteriza, ¿verdad? Excelente. Y Cristian, y también una duda, por ejemplo, aquí en Mazatlán sabemos que a los candidatos se les pide un peso, es un voto, con las reinas pues es un certamen donde tienen que hacer una responder la pregunta que les dicta dentro de cultura, ¿cómo es en el caso de Villa Unión? Llevamos la misma mecánica. Perfecto. Es la misma mecánica para infantiles y Reyes de la Alegría, el peso vale por un voto. Okay. Y ya con las chicas es mediante criterio, desenvolvimiento escénico y las preguntas que se les hace por medio de un jurado calificador. Excelente. Ok, y el día domingo se llevará a cabo la gran final únicamente de las reinas o de los tres títulos. De los tres títulos. ¡Wow! ¡Ay, no! Va a ser un manojo de nervios esta noche del domingo. Así es que para todas las personas que ahorita anden buscando qué plan, hacer, que a la gente que se va enterando, porque hay mucha gente que le comenta y dicen, ¿a poco hay carnaval de Villano? Claro que hay. Se une a la fiesta, no se puede quedar sin su fiesta.